Muy buenas tardes y bienvenidos al partido de hoy. Hoy me acompaña alguien que conoce realmente este deporte. No tiene secretos para él, Maldini. Gracias, es un placer estar aquí viendo a estos equipos esta tarde. Allá vamos. Ha sido espectacular el interés en los medios antes de iniciarse esta competición. Y ya tenemos aquí finalmente el primer partido de este grupo, en el que ambos equipos van a luchar a muerte por la victoria. Para empezar, con buen pie. Vamos allá con el primer partido de esta fase de grupos. El primer partido siempre es complicado, ¿eh? Porque muchos jugadores aún están intentando coger el ritmo. Pero podemos ver alguna sorpresa. Toda la ansiedad y la tensión previas al partido se han disipado con el pitido inicial. Los jugadores de ambos equipos conocen sus responsabilidades y saben muy bien lo que tienen que hacer. Para Rooney. Abortado el peligro. Se quedó con la pelota. Pueden crear ocasión. Mantienen la pelota hacia la portería. Para Gerard. Para Defoe. Glenn Johnson. Con ese pase al ataque. Sólido muro defensivo. Le ha frenado en seco. Hizo falta, indica tiro libre. Lampard. Tiene una resistencia extraordinaria. 15 minutos de juego. Es saque de banda. Buen despeje. Lo ha hecho a las mil maravillas. ¡Ahí viene el tiro! ¡Busca el centro! ¡Resuelve de una vez! Ahora son ellos los que tienen la posesión. ¡Qué bien ha defendido! Y Terry. Para Beckham. Esta jugada huele a peligro. ¡Gol! ¡Ha entrado esa pelota! El entrenador por fin puede sonreír feliz. Esta gente ha venido hoy a demostrar que le tiene una fe inquebrantable a su equipo. De momento todo está saliendo según lo previsto. 1-0 en el marcador. Aún queda mucho para el descanso, no pueden conformarse. ¿No ves la puerta? Se va alta, aunque no demasiado. Ferdinand. Ashley Cole.
Rooney. Gerard. Gran anticipación. Desviadísima. El portero está ahora hablando con los defensas. ¿Querrá impedir que puedan disparar desde ahí? Lampard. Desde luego no están dando opciones de que le quiten la pelota. Están controlando el partido. Hay seguridad en los pases. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Con dos de ventaja pueden cambiar el guión y pasar a jugar al contragolpe. La verdad es que no hubo suficiente presión de la defensa, ¿eh? Ahí le dejaron demasiado tiempo y espacio. Así que se aprovechó y la colocó justo a la izquierda. Ventaja de 2-0 en el marcador. Parece que todo está saliendo según el guión previsto. Este gol ha dejado sonriente al técnico ya, ¿eh? Se sabe que el triunfo está en el bote. Se queda con la pelota. Quedan 5 minutos de la primera parte. La pelota vuelve a salir. Beasley. Rooney. Pasó bien el balón al centro. Detuvo el arquero. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Una mitad muy entretenida. Y esperemos sigue al mismo tono después del descanso. Esta ventaja ya es considerable. Bienvenidos de nuevo. Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro. Es un gran muro defensivo. Intenta abrir un hueco en la defensa. Le ha entrado muy duro en el área. Eso es penalti. Es penalti. Creo que sabía que con esa entrada tan dura se arriesgaba a esto. Primera amarilla. Con este penalti, si lo transforma, aumentará la ventaja. ¡Espléndido! ¡Qué golazo! Lo importante en los penaltis es una cosa, mantener la calma. Y aquí lo demostró una vez más, pegándola bien y sin dejarle ninguna opción al portero. Para mí esto deja el partido finiquito. Les está resultando demasiado fácil. Podrían haber marcado 5 o 6 si hubiesen aprovechado todas sus ocasiones. Están jugando de maravilla. Es que es un escándalo. Están moviendo bien la pelota y creando ocasiones cuando quieren. Este gol prueba una vez más el poderío ofensivo de sus delanteros. ¡Ahí sorprende al defensa! Con lo que se ve en el terreno de juego está claro que se han quedado sin ideas. Algunos aficionados están ya prácticamente marchándose del estadio. Onyebu. Totalmente a destiempo. Tiro libre. El árbitro les saca cartulina amarilla. Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa.
Buen centro. ¡Gol, gol, gol, gol! Por fin llega lo que buscaban. Puede que dispare solo con la pierna buena, pero es un jugador de una gran calidad. En cuanto se colocó el balón en la derecha, sabíamos que iba a ser gol. La ventaja de dos goles debería bastarles siempre y cuando mantengan la disciplina en la zaga. Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio. ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con ese gol han ampliado la ventaja a 3 y ahora sí que deben estar tranquilos! En cuanto le llegó la pelota, solo tuvo una idea en mente. Magnífica definición, ¿eh? Justo a la derecha, justo donde era casi imposible que la atrapara el portero. Tiene una facilidad ante la portería para definir espectacular. Eso se llama clase. ¡4-1! Podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay peligro de remontada. Bueno, ahora sí que el partido está sentenciado ya, ¿eh? Movieron con rapidez la pelota, rompieron la defensa y estuvieron certeros ante la portería. La verdad es que su ventaja ahora me parece realmente inalcanzable ya. Para robar hace falta inteligencia. Hemos consumido ya la primera hora de partido. Siempre hay que tener paciencia, hay que mover inteligentemente la pelota hasta que aparezca la ocasión. Despejó bien el balón, lo envió a córner. A ver, pelea en el centro por la pelota. Aleja el peligro. Qué bien encontró al compañero. La echa lejos la defensa. Le ha arrebatado el balón, bien defendido. Ese corte desbarata la ocasión. Rooney. Si sale un buen centro, pueden tener de nuevo ocasión de marcar. Pase largo hacia adelante. Defoe. El portero ya sabía que iba arriba. Lo intentó desde ahí. A pesar de la distancia, disparó con potencia, pero no con mucha precisión esta vez. Onyebu. Boca negra. Onyebu. Solo quedan 15 para el final. Ferdinand. Encuentra a un compañero para pasarle la pelota. Seguro que dispara. Poquito desviado, cerca del palo derecho. Seguro, tenía que marcar. Qué oportunidad que ha perdido, ¿eh? Se hizo un lío y desaprovechó una gran ocasión. Boca negra. Onyebu. Dempsey. Buena ocasión para centrar. ¡Tremendo trallazo al larguero! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha sido gol! Eligió esta suerte y la ejecutó. Me parece que la defensa pudiera haber hecho mucho mejor, ¿eh? Porque solo tenían que estorbarle.
pero con potencia y precisión conectó un gran cabezazo que se fue adentro. Hombre, no creo que sea para preocuparse, pero seguro que el entrenador no está de acuerdo, ¿eh? Su equipo ha perdido la renta de 3 goles que tenía y según quien marque ahora, el resultado podría estar en el aire todavía. ¡Decídete! La pelota salió en posición ventajosa. Sabemos que desde ahí la pone bien. Para Lampard. Defoe. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Un gol que firma la sentencia del encuentro. Bueno, no se puede fallar tanto un portero, ¿eh? Cuando concedes un rechace así, prácticamente sabes seguro que te van a vacunar. No se ha contentado con el primero y ha seguido buscando a lo largo de todo el encuentro una segunda oportunidad. Cuando la ha tenido, la ha materializado. El reloj sigue contando. Dempsey. La circulación de pelota es buena, los pases parecen inteligentes, pero no sé, falta una chispa. Se encontraba en fuera de juego. El árbitro acierta. Gerard. Gran labor de equipo. Hay que encontrar al compañero en el espacio libre. Se alejó el peligro. Entrada fuerte y a destiempo. La sanciona. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. Puede que sea... El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. Toca lo justo y acaba el peligro. Pita el colegiado. Final del partido. Qué bonito es comenzar con buen pie. Los 3 primeros puntos dan moral. Vaya resultado y vaya forma tan extraordinaria de empezar, ¿eh? Actuaciones así son las que ponen en guardia a todos los demás equipos. Hemos llegado al final del partido. No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias, Julio, por acompañarnos.